tardes, bienvenidos a un capítulo más de Educastro a través de las pantallas de Castro Municipio TV. Como pueden ver, nos encontramos en otro espacio que queremos, por supuesto, agradecer. Nos han recibido, pero maravillosamente, aquí en el Centro de Creación de nuestra ciudad, aquí en calle Eusebio Lillo, donde esperamos conversar y conocer toda la oferta programática, todos los panoramas de invierno que tiene el SECREA de nuestra ciudad. Para eso estamos con su directora, Rosario Atiaga, que nos ha invitado cordialmente a realizar especialmente este programa el día de hoy aquí en sus instalaciones. ¿Cómo estás, Rosario? Muchas gracias por recibirnos aquí hoy día. Feliz, gracias por estar aquí y muy bienvenidos y bienvenidas a estas vacaciones de invierno en SECREA, que hemos tenido la suerte de poder acoger además a una gran exposición del Museo Nacional de Historia Natural, Dinosaurios más allá de la extinción. Por lo mismo, nos hemos inspirado desde todos los sentidos, desde las mediaciones, las visitas guiadas, comentadas, los propios laboratorios creativos para los niños y niñas en los dinosaurios. Así que felices porque realmente son 12 laboratorios, instancias de mediación, encuentro y sobre todo una invitación gratuita, libre a toda la familia, a toda la comunidad de Chiloé, de la región, que además hay muchos visitantes desde otros lugares que vienen, se acercan a este lugar y pueden visitar, estar, compartir con niños y niñas de todas partes. Así es. Bueno, el SECREA, como conversábamos, Rosario, ya tiene 4 años de vida, además un impacto en la comunidad muy importante se nota, y por eso hemos querido conversar contigo también, para que nos cuente cómo ha sido estos 4 años, cómo ha sido esta vinculación con la comunidad, con los niños, con los jóvenes, de qué manera ustedes han logrado posicionarse aquí en la provincia, en la comuna, pero por supuesto también en la región. Es el único SECREA en la región, sí, de los Lagos. Bueno, SECREA Centros de Creación es un programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que está desplegado a lo largo de Chile. Somos 13 SECREA, desde Arica a Magallanes. El de Castro, el SECREA de Chiloé, fue inaugurado en mayo del año 2019. E imagínense la ruta que ha tenido desde ese momento hasta el día de hoy. Bueno, la apertura del edificio, pero también recordar, y a propósito que vamos a lanzar muy próximamente la memoria de estos primeros 5 años, SECREA llega a la comuna de Castro el año 2016, ahí se realiza la primera escucha creativa, la primera escucha de apropiación de cómo los niños y niñas querían imaginar sus aprendizajes desde las artes, las ciencias, la tecnología y la sustentabilidad. Pasamos por calle Monjitas, ahí al costado del terminal, nos fuimos ahí después al centro cultural, aprovechar esa nueva infraestructura también y compartir también con el centro y el punto más importante, la zona cero de Castro, ¿no? Y luego ya en mayo del 2019 abrir las puertas de esta ballena, de este cachalote, que es una arquitectura justamente recuperada, porque era, como ustedes bien saben, el museo que iba a ser el archivo de la ciudad, que llevaba 20 años abandonado. Esa inauguración, esa apertura, esa recuperación arquitectónica invitaba sobre todo a pensarse desde la mirada de los niños y niñas. Espacios amplios, grandes, luminosos, transparentes, donde ellos pudiesen potenciar todas sus capacidades creativas, pero también indagar, experimentar, equivocarse desde las posibilidades que propone SECREA con esta metodología muy propia, pero también desde su política de convivencia. Eso ha sido muy clave a la hora de cómo podemos convivir juntos un espacio que promueva también los derechos de los niños y las niñas, desde la participación ciudadana, desde los intereses de los niños, con esta metodología tan interesante que invita a SECREA a conocer, a irradiar, que es la metodología desde la escucha, el codiseño, la experimentación, etc. Entonces, estos 4 años de SECREA en esta infraestructura aquí en calle Lillo ha sido importante, ha sido diferente, porque también hemos pasado por estallidos, por pandemias. Creo que ahora este 2023, desde su máxima expresión, SECREA es un espacio totalmente abierto que promueve también la libertad, y en ese sentido es tan importante para nosotros que los niños y niñas que habitan la comuna de Castro sepan que en este lugar van a encontrar un espacio seguro que va a estar atento a su bienestar integral,
a Susana sentir y hacer, que es lo más importante de este lugar, que también las familias, los padres, los cuidadores sepan que los niños y niñas que participan de SECREA van a poder potenciar sus máximas capacidades creativas. Muy bien, así lo hemos visto con diferentes instituciones, organizaciones, servicios públicos que tienen una vinculación con el SECREA, con este equipo humano, técnico que ustedes despliegan. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes realizan al interior del SECREA, como también los distintos organismos que golpean sus puertas muchas veces para recibir este importante apoyo que ustedes entregan a través de los facilitadores, a través de ti, a través del programador? Bueno, lo primero lo que dices es que somos un equipo precioso. Tengo la suerte de poder llevar la dirección y trabajar de la mano con un encargado programático, que es Gabriel Piña, y un encargado pedagógico, que es Daniel Alvarado. También un apoyo administrativo muy importante, porque hay muchos, muchos trámites que hay que hacer desde la Seremía de Los Lagos, desde Puerto Montt, y en ese sentido somos un gran equipo central, y desde ahí se despliega nuestro núcleo de facilitadores. Tenemos 9 áreas del conocimiento este año: artes visuales, artes audiovisuales, artes escénicas, ciencias, tecnología e innovación, sustentabilidad, diseño y comunicaciones. Ellos y ellas, además de todo un equipo de aseo que mantiene este lugar limpio, acogedor, que es muy importante para nosotros, un espacio muy digno para los niños y las niñas, también un espacio seguro. Tenemos un equipo de seguridad que puede permitirnos estar mirándonos desde todos los lugares, para que no solo los niños y niñas se sepan en un espacio totalmente seguro, sino también los padres, los abuelos, los cuidadores de estos niños y niñas que vienen de manera libre, voluntaria, a participar en este lugar. Y claro, como bien dices, hay un precioso plan de gestión territorial, es decir, nos vinculamos desde todos los organismos que piensan la niñez y las infancias desde la promoción de los derechos. Obviamente, pensemos en el municipio de Castro, desde su Corporación de Educación, desde todas las escuelas que también confían en nosotros y quieren desarrollar experiencias pedagógicas codiseñadas. Eso es muy importante para nosotros. Si un director de escuela está motivado y confía en SECREA, va a motivar a su jefe UTP, a sus profes, y ellos van a motivar a los niños y niñas que participen de manera activa en SECREA. Por supuesto, también, por ejemplo, como tenemos el área de la sustentabilidad, medio ambiente es un actor clave. O sea, y además ahí Patricio Bravo es alguien colaborador que siempre está muy atento a nosotros desde nuestras áreas verdes, pero también desde tener herramientas desde el paisaje, desde el cuidado de las plantas, etc. También, por supuesto, nuestra oficina de la niñez local. Ahí la oficina de la niñez del municipio, también obviamente la OPD y toda la mesa de infancia es un aliado clave. Podría nombrar a todos los departamentos municipales, digo, desde la biblioteca, el museo, todos son actores con los cuales durante los años colaboramos y tenemos intención de pensarnos desde lo comunitario y desde la colaboración. Voy al barrio, a nuestro primer anillo, el barrio Lillo, nuestra junta de vecinos, la oficina de deporte, Dinco tiene los kayak en SECREA. En el fondo son constantes diálogos para estar juntos y para que ellos también se apoderen de este espacio, que obviamente es un lugar idóneo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad creativa, deportiva, emancipadora, de formación, porque además SECREA tiene 3 componentes. Uno es este espacio didáctico, el otro son las experiencias pedagógicas, que son los laboratorios, que es el más importante, pero también está el componente 2, que es nuestra red y comunidad de aprendizaje. Hacemos más de 15 formaciones al año, donde invitamos a profes, docentes, artistas, interesados en conocer la metodología, en compartir y en adquirir herramientas participativas, nuevas metodologías, nuevas experiencias. Así que en esta red funciona de forma orgánica, y también obviamente colaboramos con otras instituciones de la sociedad civil, algunas veces público-privadas, etcétera. En el fondo somos un espacio abierto, un edificio público que realmente quiere insistir en esa apertura, en esa gratuidad y en ese lugar, sobre todo de emancipación de niños y niñas, que ellos sepan que este es un lugar para ellos. Por eso tenemos también este Consejo de Niños, que también es un organismo autónomo de SECREA, y que son los niños y niñas quienes toman decisiones y tienen
esa posibilidad de cambiar muchas formas de ver el mundo, y en ese sentido también hacer ese llamado al próximo jueves 13 de julio, si no me equivoco, a invitarlos a los niños que quieran ser parte del Consejo de Niños a que se acerquen a SECREA y puedan conocer esa programación. Y también hay muchas iniciativas que ven en SECREA la posibilidad de conectar redes con otros, y en ese lugar nos encanta como posibilitar espacios de encuentro. Por ejemplo, viene un artista que nos dice, oye, quiero exponer en este lugar. Nosotros le explicamos que este no es un museo, es un centro de creación donde los laboratorios surgen a partir de procesos creativos de los niños y niñas, que muchas veces se pueden irradiar de una forma expositiva, donde se invita a la comunidad a revisar esos proyectos, etc. Pero también quizás en ese momento podemos conectar a ese artista con un otro espacio, por ejemplo, o el Museo de Arte Moderno de Castro, o el Museo Municipal, o la Sala de Exposiciones del Centro Cultural. Y es desde allí donde se van generando lazos, diálogos como con otros. Y es desde ahí cuando nos pensamos en esta unidirección, sino que en esta multidirección. Exacto. Donde todo. Y también eso es creativo, porque sí, también te abre a ti la posibilidad de ir creando estas redes y crear nuevas posibilidades de ver una exposición, pero de otro punto de vista. Exacto. Pero me quiero detener también en esta colaboración que tú has mencionado con el municipio a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y con la Corporación Municipal, porque hay un proyecto muy exquisito que es Los Patios Verdes, esta iniciativa que partió de los propios estudiantes a propósito de la convivencia escolar. Sí. Y donde ustedes también han sido fundamentales. Los facilitadores del SECREA estuvieron reunidos con los centros de alumnos, con los delegados de curso, y pudieron diseñar un plan que esperamos poder concretar el segundo semestre. Cuéntanos cómo fue esta alianza colaborativa entre el municipio, la Corporación Municipal y el SECREA. Fue una triangulación muy, muy como hermosa, porque justamente como por temas, por la escucha, como por temas que surge de los niños y niñas en torno a sus espacios contenedores, a sus lugares de aprendizaje, como que sentían la necesidad de que había hacinamiento, había un montón de demandas sobre cómo podían llegar a espacios más sanos, de bienestar integral, espacios verdes. Los niños y niñas están muy conectados con la naturaleza, y desde sus escuelas, desde sus liceos, buscaban esa necesidad de trabajar con medio ambiente y con la corporación y con SECREA, y generar una metodología para escucharlos y para codiseñar estas áreas verdes, estos jardines secretos, como les llamamos. Muy bello, porque fueron 10 escuelas y liceos, 5 y 5, y cada uno tuvo sus particularidades, sus desafíos paisajísticos, arquitectónicos. También habían muchas limitantes, pero fue un codiseño y una propuesta muy interesante que propuso este grupo de facilitadores que estuvo trabajando varias sesiones con los niños y niñas. De hecho, fueron 4 sesiones, 2 presenciales en SECREA y 2 instancias también en que ellos fueron a cada una de las escuelas y de los liceos a pensar juntos, a pensar, a proyectar estos lugares, estas áreas verdes que iban a desarrollar, y de qué manera esa responsabilidad también, ese interés y ese compromiso de los niños y niñas de resguardar y de cuidar esos lugares que van a construir, que deben estarse construyendo justo en este momento, porque tenemos fechas concretas, es decir, ahora en agosto, cuando ellos vuelvan a su segundo semestre, van a estar, es justo el momento de estar ahí plantando y cuidando y viendo cómo antes de que llegue la primavera va a empezar todo este jardín y este proyecto a florecer. Así es. Bueno, así como florecen distintas iniciativas aquí, fuera de cámara conversábamos con Rosario de cuál es la disponibilidad, los cupos que hay en las distintas áreas que tienen. Nos decías que por ahora no hay cupos, pero que se abren permanentemente. ¿Cómo pueden los niños inscribirse? ¿Cómo pueden participar los jóvenes en las distintas actividades que ustedes tienen permanentemente en el SECREA? Perfecto. Hay muchos laboratorios que aún tienen cupos disponibles, ¿ya? Así que les invito a revisar el Instagram del SECREA, que es nuestra máxima plataforma, SECREA Castro. Ahí van a ver toda la programación
programación de julio. Los laboratorios que no quedan cupo aparecen agotados, pero son 3. Ya. El resto, o sea, 9 laboratorios más están con cupo. Estamos con un formato de vacaciones muy interesante. Por ejemplo, los laboratorios de la próxima semana son todos los días. Ya. En las tardes, por ejemplo. Y en las mañanas tenemos programación semanal. Entonces un niño puede decir, ah, voy a ir el lunes a, por ejemplo, a Dinosaurios Chilenos, que es un laboratorio de artes visuales que todavía tiene cupo, que vamos a hacer timbres, vamos a investigar estos dinosaurios que se han descubierto en el territorio de Chile, y desde allí vamos a explorar, vamos a hacer un mural grande con pintura, es decir, desde las artes visuales se propone un laboratorio precioso. En las tardes también tenemos más laboratorios, la cápsula del tiempo y Dino Kawaii. Por ejemplo, el lunes 3 laboratorios con cupos aún para que vengan, participen, nos escriban. Realmente es una programación muy interesante y así van a descubrir no solo laboratorios, talleres, que en el fondo la particularidad de los talleres de los laboratorios en SECREA es que los niños y niñas participan de varias sesiones. Hay un compromiso de participar en 4 sesiones y eso es muy importante porque hay un proceso que se puede ser parte. El resto son las mediaciones, son estas visitas comentadas. Dentro de la exposición tenemos 2 mediaciones al día, una a las 11 de la mañana y otra a las 5. Así que simplemente venir, hay un código QR y se inscriben muy fácilmente. Todo es gratuito, todos los laboratorios, mediaciones, talleres incluyen los materiales. Así que el único requisito para participar en SECREA es tener muchas ganas y tener ganas de venir a varias sesiones y llenar una ficha única de inscripción. Perfecto. Bueno, esos son los panoramas para estas vacaciones de invierno. Nosotros tenemos preparada una nota que hicimos aquí también. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a regresar con esa nota y vamos a seguir conversando con Rosario. No se mueva de nuestra sintonía. Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saludamos también desde el SECREA acá en nuestra ciudad para contarte que queremos conocer parte del panorama para estas vacaciones de invierno, los cuales en nuestra comunidad pueden visitar estas dependencias. Pero para conocer más detalles vamos a saludar a Gabriel Piña, quien es el encargado de programación del SECREA acá en nuestra ciudad. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos en esta oportunidad. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, cuéntanos cuáles son los panoramas que tiene la comunidad en general para que pueda venir y especialmente para nuestros jóvenes. Hola, buenas. Saludo a todas, a todos los que están en sus casas. Gracias por visitarnos hoy día y ayudarnos también a dar a conocer esta exposición y la programación del SECREA, que está bien nutrida para las vacaciones de invierno. Tenemos hartos laboratorios, hartas actividades y la mediación, obviamente, de esta gran exposición que nos trae el Museo Nacional de Historia Natural. Perfecto. Mostramos en imagen, Juan Carlos. Vamos a ir mostrando un poquito lo que podrán compartir las personas que lleguen hasta este punto. Bueno, cuéntanos de cómo surge esta exposición y, de hecho, destacar también lo que tiene que ver con el trabajo de las distintas instituciones. Sí, esta es una alianza que realizamos entre el SECREA de Castro, que nosotros somos parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, que tienen una serie de exposiciones itinerantes. Nos proponen realizar esta muestra acá en el SECREA. Y nosotros, a partir de que podemos darle cabida a estos grandes saurios, lo pensamos justamente como una actividad de vacaciones de invierno. La muestra está compuesta por 9 esqueletos de dinosaurios que son de tamaño real, tienen un valor científico. Son réplicas idénticas que se hacen a partir de los huesos de los fósiles. Y además, nos parece finalmente que tener esta muestra acá es un lujo. La verdad es que la gente del Museo de Historia Natural, con mucho cariño también, trae estas muestras a regiones. Nos parece importante también que venga a regiones, que la gente que somos de acá tengamos la oportunidad de ver una muestra de estas características, de esta calidad. Además, la curatoría, como se va contando la historia, también es muy interesante, ¿no es cierto? Nos hablan del origen de los dinosaurios, de los dinosaurios
como de sangre caliente, y además que están emparentadas con las aves. Todo esto, a partir de una serie de infografías que están puestas en la exposición, y al otro lado tenemos una línea de tiempo que nos da como cuenta de cuándo vivieron los dinosaurios y cuál es el... Entonces, de verdad que científicamente es una muestra muy completa, muy didáctica y además muy impresionante. El dinosaurio más grande que tenemos ahí, que es el Amargasaurus, mide 9 metros, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de verlos acá en Castro nos parece súper relevante. ¿Primera vez que se hace una exposición como esta? De estas características, sí. Nosotros, como se crea, primera vez que tenemos este tipo de muestras. Hemos hecho otras, ¿no? Con una Fundación Mary. Me acuerdo cuando inauguramos que había una de ballena. Pero de estas características es la primera que hacemos. ¿Quiénes están convocados justamente para estas vacaciones de invierno? ¿Está abierto a todo público o solamente para estudiantes? Sí, mira, a partir de la muestra nosotros igual hemos modificado un poco nuestra programación, además que estamos en vacaciones de invierno, hay más tiempo los niños, entonces tenemos una nutrida cartelera de laboratorios creativos, talleres que pueden realizar niños, niñas y adolescentes entre 7 y 19 años, solo deben venir, inscribirse, nuestras actividades son gratuitas, y la gracia de estas vacaciones de invierno o de esta tanda de laboratorios es que todas están atravesadas por los dinosaurios. Todos los talleres que estamos realizando, los laboratorios que estamos realizando son a partir de los dinosaurios, la caverna de los creanícolas, hay unos títeres de dedos de dinosaurios, hay otra que, bueno, de ahí si quieren podemos mostrar la serie de talleres que tenemos para este mes. Entonces, la exposición en sí está para todo público. Los talleres o laboratorios están hechos para niños y niñas y jóvenes entre 7 y 19 años. Interesante, en realidad, Gabriela, nos sorprende gratamente de poder ver todo lo que son estos fósiles, conocer la historia del origen de los dinosaurios, y en escala real es impresionante, es sumergirse justamente en su hábitat. Sí, es bien lindo. Y lo último que se me quedó en el tintero es que todos los días, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde vamos a realizar actividades de mediación de esta muestra. ¿Qué quiere decir? Es que vamos a partir de la muestra se va a realizar un recorrido guiado y va a concluir con una actividad para niños y niñas, pero también pueden ser adultos los que participen, relacionadas con la muestra y alguna acción artística, ¿no? Ya sea hacer algunos fósiles a partir de greda, qué sé yo. Eso todos los días del mes de julio. A las 11 y a las 4. 11 y 16 horas entonces acá en el SECREA. Exacto. ¿Para eso hay que inscribirse antes? Y para las mediaciones hay que inscribirse. La inscripción la pueden hacer en el Instagram del SECREA de Castro, que es SECREA Castro en Instagram. Nos pueden seguir, pueden también preguntar por ahí. O a través del correo electrónico, que es secreacastro@cultura.gob.cl. Y respecto de la muestra, efectivamente hemos visto una cantidad de reacciones de los niños. Bueno, tú sabes que a los niños los dinosaurios les gustan mucho. Yo me acuerdo haber sido un apasionado de los dinosaurios cuando niño, me sabía todos los nombres de todos los dinosaurios, de no sé qué. Entonces ahora uno ve a veces reacciones de los niños o de las niñas cuando entran y es como o sea, verlos es, creo que, impresionante realmente para ellos. Llega del momento, sin duda. Sí. Interesante entonces los panoramas para estas vacaciones de invierno. Tú decías también de los talleres. Me comentabas que aquí podemos destacar una gran variedad de días, horarios, sí. Y si podemos destacar algunos, mientras tanto vamos mostrando ahí junto a Juan Carlos Barría. Claro, ya tenemos algunos que están con cupos completos, pero igual tenemos. Por ejemplo, la semana 1 de las vacaciones, que comienza hoy, de todos los días, este es como intensivo, ¿no? La caverna de los creanícolas está los martes, miércoles, jueves y viernes de 3 a 5 de la tarde y es para niños de entre 7 y 19 años. Esto es esta semana. La próxima semana vamos a tener un laboratorio de comida que se llama Bocado Paleontológico. Y también es martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14, entre las 3 y las 5 de la tarde y para niños de 12 a 19 años. Ahí van a cocinar cosas que se podían comer en el pasado. Y en la última semana tenemos cortometrajes fantásticos sobre el mundo de los dinosaurios, que también son martes, miércoles, jueves y viernes, de 3 a 5 de la tarde. Y ahí van a trabajar todo lo que es como la parte audiovisual.
y los sábados también tenemos programación en la mañana y en la tarde. Bueno, eso es como los tres intensivos y además tenemos los laboratorios que ocurren en la mañana. Para inscribirse pueden venir para acá al edificio directamente o pueden invitar, escribirnos al secreacastro@cultura.gob.cl o en el Instagram. Tenemos un código QR también donde se puede realizar. El código QR, la pepa, cuidado. Esa es nuestra... nuestra regalona. Nuestra regalona, te pegó un... Hola, amiga. La Pepa, sí. Ella está desde el inicio del edificio. Tenemos un código QR, que es la ficha de inscripción secrea, que pueden venir y se inscriben directamente ahí los niños y niñas. Tenemos otro a la entrada, que es para visitar la muestra. Como que ahí hemos estado proponiendo instancias para la inscripción, para facilitar también el acceso a todos los niños y niñas. Y familias finalmente de este espacio, de esta muestra y de las actividades que nosotros realizamos. Un gran panorama, sin duda, para la familia y también para los estudiantes que puedan venir a disfrutar de esta exposición. La verdad que nos sorprende, así muy lindo por lo demás. Y sobre todo, ¿cuál es el nombre del grande? Hagamos un poquito de historia. Este se llama Amargasaurus, es el más grande que tenemos. Igual, de recalcar esto, nos lo decían los profesionales del museo, los dinosaurios que están aquí son de mediano a pequeño, no son los grandes dinosaurios, porque no cabrían aquí, y son de distintas eras. Ahí tenemos uno que es chilesaurio, que también es bien increíble la historia, porque es un dinosaurio que vivió hace 140 y tantos millones de años en la Patagonia chilena, fue descubierto por un niño en la Patagonia. Entonces, igual, como que hay cosas que uno no conoce e impresionan. Como también que las aves son parientes de los dinosaurios, yo tampoco lo sabía. Bien, interesante, ¿ah? ¿Eh? Ahí pueden ver. Vamos a conocer mucho más aún. Entonces, hagamos la invitación, Gabriel, para nuestra teleaudiencia. Esta hora te dejamos ahí también para esta invitación. Bueno, estamos abiertos aquí de lunes a sábado en el Secrea de Castro, ubicado en Lillo 160, el edificio de la Ballena. Está calentito, estamos con todos los dinosaurios esperándolos para que puedan venir. La entrada es totalmente gratuita, liberada, no tiene costo. Y pueden venir a la hora que ustedes estimen conveniente y visitar esta muestra, que está muy, muy, muy interesante. Gabriel, muchas gracias. Seguiremos acompañándolo a ustedes también. Igualmente. En esta jornada de verano. O sea, perdón, de invierno. De vacaciones de invierno. ¿Cómo que me adelanté unos par de meses? Pero el no sol, importa. El sol. El sol puede ser. Después del temporal viene. El buen tiempo. El buen tiempo, sí. Muchas gracias, Gabriel. Oye, con esta imagen, Jessica, impresionante. Es para dejar invitado a toda nuestra comunidad y especialmente a los niños, a los jóvenes, de que tengan un espacio de poder visitar el Secrea y se van a encontrar con este mundo maravilloso de los dinosaurios y también de los distintos talleres que se están realizando acá. Así que continuamos contigo, Jessica, junto a Rosario, ¿ah?, para seguir conversando e invitando a este lugar sin duda mágico y que está acá en Castro, en calle Lillo. Así que vamos contigo nuevamente. Bueno, ahí veíamos entonces esta nota que hizo nuestro colega Claudio Miranda con Gabriel Piña, el encargado de programación de El Secrea de Castro, que también nos recibió muy amablemente recorriendo esta exposición de dinosaurios que entendemos, Rosario, va a estar hasta el mes de agosto. Cuéntanos un poquito cómo se gesta también esta exposición aquí. No recuerdo haber visto una como esta antes. No, es maravilloso este ciclo de exposiciones itinerantes que nos propone el Museo Nacional de Historia Natural. Ellos son primos de Secrea, es decir, son parte de la Subsecretaría del Patrimonio. En ese sentido, felices de poder acogerla y de poder desplegar desde todos los sentidos nuestra programación en torno a los dinosaurios, que de verdad en esta primera semana de apertura ya hemos tenido 4.000 visitas, lo cual es extraordinario, okay. Es maravilloso y estamos contentos porque además familias, niños y niños que nunca habían venido a Secrea nos cuentan que es su primera vez, que están inspirados, nos han llegado muchos expertos en dinosaurios, en paleontología y en ese sentido estamos felices porque hemos aprendido muchísimo. Es una teoría que propone la curatoría de la exposición, que el curador es un paleontólogo y nos invita a pensarnos desde que la extinción absoluta no ocurrió, es decir, estamos rodeados de dinosaurios, todas las aves
que están fueron dinosaurios. En ese sentido, muchos mensajes. Hay también una propuesta de taxidermia con algunas aves como un águila, un avestruz, un flamenco, un búho, una lechuza, que están ahí también. En ese sentido, tiene un recorrido muy, muy precioso y muy interesante, porque además las visitas mediadas comentadas, cada las diseñaron todo el núcleo de facilitadores, pero cuando te toca con el área de tecnología, puedes explorar desde otro lugar a cuando te toca con el área de sustentabilidad, que Gaspar te lleva por otro viaje de la interpretación. Así que estamos contentos, porque de verdad ha sido muy precioso poder proponer este proyecto de 6 semanas en vacaciones de invierno, pero también que sepan que estamos hasta el 13 de agosto con esta exposición, por lo tanto muchas escuelas van a poder venir y jardines infantiles, o sea, sobre todo escuelas. Ustedes saben que el SECREA es para niños mayores de 7 años, pero estos proyectos como esta exposición han permitido que niños de la primera infancia también puedan acercarse a los dinosaurios, ya que definitivamente son los más fanáticos de los dinosaurios. Sí. Así que todos los pequeños, sus primeros juguetes tienden a ser dinosaurios, sí, de hecho, ¿cierto? Sí. Es muy interesante, además, a veces coleccionan revistas, coleccionan los dinosaurios, y verlos de verdad que es impresionante. Son, cuando vemos la fotografía no dimensionamos mucho el tamaño de un dinosaurio, pero aquí lo podemos ver. Tú me explicabas que tuvieron que ajustar para recibir esto, no quisieron estar exentos de recibirlos, porque además es un panorama que no teníamos antes o que era muy reducido, y esto definitivamente abre la oferta, sí, y además acapara la atención, no solamente, me imagino, de la comuna de Castro, sino que de comunas aledañas, sí, de nuestra capital provincial, ¿no? No, de verdad, niños de Quillón han venido, de Ancud, de Curaco, de Vélez. Estamos abiertos de lunes a sábado, y los fines de semana a los papás les, a veces les acomoda muchísimo, y los fines de el sábado tenemos laboratorio en la mañana y en la tarde, y nos damos cuenta que nos visitan niños de otras comunas de la provincia, y eso nos hace muy feliz. Y claro, es maravilloso poder estar abiertos de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Un lugar abierto, calentito, acogedor, amoroso, y eso es lo más importante para nosotros, que sea un espacio público y abierto a la comunidad. Así que esperamos en estas semanas en que la exposición Dinosaurios Más Allá de la Extinción va a seguir abierta, invitar a todas las familias, a los vecinos de Castro, a que vengan, se acerquen, vengan a descubrir este precioso proyecto. Y bueno, y contarles que además se vienen muchas sorpresas más este segundo semestre, para que estén muy atentos a nuestra programación, muy nutrida, muy estimulante, muy maravillosa. Muchos proyectos van a estar aquí ocurriendo, sobre todo desde la mirada de los niños y niñas. Así que síganos en SECREA Castro y estaré, sí, a su disposición. Eso es muy importante. Ustedes tienen unas plataformas ahí. De hecho, lo comentábamos con Rosario, y decía, Rosario, ¿quién hace los TikTok, cierto? Nuestra facilitadora del, claro, área de las comunicaciones. Cuéntanos un poquito de cómo hacen esto, porque también es un interesante proyecto. Podemos adelantar algo, ¿verdad? Sí, obvio. Sí, estamos muy felices porque cada área realmente tenemos profesionales, artistas demasiado originales y que le ponen todo el amor y el corazón a su práctica artística, sobre todo pensada desde el interés de los niños y niñas. Entonces, el área de las comunicaciones ha hecho la difícil estrategia de saber comunicar. Siempre los proyectos tienen ese problema, ¿no?, de cómo comunicamos, sobre todo a los niños y niñas, qué estamos haciendo. Y ahí Carla es muy, muy maravillosa, Carla Soto, que trabaja muy bien. Ella justamente en este laboratorio del mes de julio está proponiendo Dino Kawaii, el lado cute de los dinosaurios, todos los lunes a las 3 de la tarde, pero el mes anterior hizo un laboratorio, por ejemplo, llamado Noticiero No Tan Serio. Este estamos, de hecho, en su posible spot y locación de grabación. Así que estamos haciendo una prueba, ¿eh? Sí, sí, estamos haciendo una prueba, y bueno, contarles de ese proyecto que es precioso, y ojalá que lo puedan ustedes, como el medio de comunicación más importante de nuestra comuna, pueda también difundir ese trabajo desde las comunicaciones, desde los medios,
desde los niños y niñas. Así es, ese es nuestro propósito, así que también van a poder verlo a través de Castro Municipio TV. Nosotros estamos muy interesados en, por supuesto, visibilizar estas iniciativas que son para nuestros niños, niñas y jóvenes, y sabemos de esta oferta programática muy nutrida que tienen ustedes. Nosotros también estamos permanentemente ahí contándole a nuestra comunidad, porque como pueden ver ahí está toda la información que necesitan. También pueden venir a hacer consulta, nos imaginamos. Pueden venir directamente, ya. Que sepan que a las 11 y a las 5 de la tarde hay mediaciones, así que pueden aprovechar de venir a una mediación, a una activación de la exposición. Familias, abuelos, niños, esas son para todo público. Y conocer la programación que está en nuestro mesón principal, ahí los guardias o algún facilitador los va a acompañar en esa elección, difícil elección de elegir cuál es el laboratorio creativo que quieren participar en este mes de julio. Así es. Bueno, ustedes también, Rosario, albergan a un importante número de estudiantes de la educación municipal a través de la Escuela de Talentos Alta UH, que también está muy identificada con el SECREA, porque el espacio te los recibe. Ellos, además de valorar mucho a la Escuela de Talentos, conversábamos con algunas estudiantes que hicieron una muestra también aquí de final del primer semestre, la muestra otoño, y están muy contentos también de esta alianza y de cómo se entremezclan también dos cosas, el talento, los talleres, este cariño que sienten que hay acá, y los facilitadores también son clave en esa mirada, en ese sentido. ¿Cómo es el trabajo que ustedes desarrollan específicamente con Alta UH en este caso? Con Alta somos colaboradores, tenemos la posibilidad de compartir no solo metodologías, intereses muy muy parecidos, sino que Alta y SECREA también son amigos, y a nosotros nos fascina que Alta use este espacio para desarrollar sus procesos, que son de 10 sesiones donde los niños y niñas con altas capacidades y habilidades tienen la posibilidad de explorar la arquitectura, el arte sonoro, la psicología, el derecho. Es como presentar, Alta les propone un modelo académico del universo, de la Universidad Austral de Chile, con artistas y científicos y docentes como muy, 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 muy interesante, y eso nos gusta porque además no tenemos la posibilidad de tener cupos especiales para niños que participan de SECREA, lo cual es muy, muy importante, y también nos han enseñado como el sábado es un día increíble. Los niños de Alta se despiertan a las 8 de la mañana para estar aquí a las 9 y ser parte de esos procesos y de esa constancia y de ese compromiso para ser parte. Tienen un 80% de asistencia, o sea, es muy alto, y eso nos provoca algo muy interesante, como de seguir invitándolos, que ellos participen. Los sábados de la tarde tenemos nosotros programación, entonces se genera un diálogo muy bueno. Y en ese sentido, sí. Alta y SECREA son amigos, y espero siempre poder estar colaborando con la universidad. Tenemos otro convenio con la Universidad Austral, de hecho realizamos residencias de académicos, viajes, expediciones. La universidad tiene centros de investigación, entonces de qué manera la universidad también abre las puertas de su pensamiento a las comunidades de niños, niñas y jóvenes que en algún futuro muy cercano van a ser parte quizás de esa universidad. Así es, sí, eso también les abre el mundo universitario y pueden empezar a pensar en su futuro también en la educación laboral, porque es una decisión muy importante la que tomamos. Entonces ustedes están siempre abiertos, nunca siempre cierran los domingos. Solamente los domingos. Los domingos cerramos, lo cual es muy importante, poder descansar, hacer cosas administrativas, desde todos los mantenimientos que requiere este edificio, porque esta arquitectura hay que cuidarla mucho, estamos a los pies del agua, así que estamos ahí como resguardando mucho este edificio, nos importa mucho el cuidado del entorno y también de este espacio, porque es un espacio público y tenemos la responsabilidad de estar siempre abiertos a los niños, niñas y jóvenes de la provincia de Chiloé. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa, Rosario, antes de nuestro último bloque, porque queremos reiterar la invitación a la comunidad, a los niños, niñas y jóvenes, y a quienes no conocen aún el SECREA, a que vengan a conocerlo. Así que vamos y volvemos. La Corporación Municipal de Castro requiere contratar médicos generales,
a plazo fijo para su red de atención primaria de salud. Interesados pueden enviar sus antecedentes y consultas a los correos currículum@corpocas.cl y delemus@corpocas.cl, indicando el nombre, apellido y cargo al que postula. Trabaja con nosotros en Castro, capital de la provincia de Chiloé. Si ahora eres FONASA, inscríbete en tu centro de salud. Acércate a tu centro de salud e inscríbete con la asistente social. Haz el trámite remoto a través del Departamento de Salud al fono contacto más 569-751-612-90. Castro Municipio y la Corporación Municipal, preocupados de tu salud. Martina tiene tos. Valeria, dolor de cabeza. Carmen, dolor de garganta. Si tú también estás embarazada o gestando y tienes alguno de estos síntomas, llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU. Pero si tienes 38 grados de temperatura o más, o sensación de ahogo, acude a un servicio de urgencia. Este invierno, cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Más información en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Soy el doctor Bernardo Mellado, acá en la unidad de paciente crítico del Hospital de Castro. Queremos decirle que está circulando todavía el virus del COVID, no ha terminado la pandemia y además están circulando todos los otros virus que no tuvimos durante los 2 o 3 años de pandemia, que significa que ustedes pueden enfermar gravemente y para eso la mejor opción es cuidarse, lavado de manos, uso de mascarilla, si ven gente sintomática alrededor suyo, y vacunarse tanto para la antiinfluenza como para la vacuna bivalente del COVID. Y así ustedes pueden evitar llegar a caer enfermos, digamos, de gravedad y llegar acá, por ejemplo. La Corporación Municipal de Castro requiere contratar médicos generales a plazo fijo para su red de atención primaria de salud. Interesados pueden enviar sus antecedentes y consultas a los correos currículum@corpocas.cl y delemus@corpocas.cl, indicando el nombre, apellido y cargo al que postula. Trabaja con nosotros en Castro, capital de la provincia de Chiloé. Ya estamos de regreso con Rosario Atiaga, directora del SECREA de Castro, quien por supuesto nos ha recibido con los brazos abiertos aquí en estas lindas instalaciones que tiene en calle Lillo de la capital provincial Chilota, ¿cierto? Bueno, hemos conversado de todo, de las alianzas, de las vinculaciones, de los talleres, de los laboratorios, de las exposiciones, pero también queremos hacer hincapié en la manera en que usted puede contactarse, comunicarse y revisar toda la información que ofrece el SECREA de Castro. ¿Cuáles son los canales de contacto, Rosario, para que la comunidad pueda acceder a los talleres, a los laboratorios y pueda conocer también lo que hace el SECREA? Lo primero es acercarse aquí en calle Eusebio Lillo 160, en el SECREA, más conocido como La Ballena. Cualquier colectivo le dice La Ballena y lo deja aquí en los pies. Venir caminando también, por supuesto. Tenemos varias rutas, bajando Thompson, bajando Calle Blanco. Así hemos que estamos visto ahí, está todo graficado. Sí. Estamos aquí en el barrio Puerto, en el barrio Lillo, que es un barrio precioso y estamos felices de que las puertas se abran. Así que acercarse. Y si no, a través de nuestras plataformas, desde nuestro correo electrónico secreacastro@cultura.gov.cl o el Instagram y el Facebook secreacastro. Lo mejor que les puedo decir es que puedan acercarse, aquí los vamos a estar esperando, les vamos a dar toda esa información. Todos los laboratorios, talleres y experiencias son gratuitas, así que solamente el único requisito es el interés y las ganas de participar. Y por supuesto, quedan cupos para los laboratorios de julio, así que vengan, sean parte de nuestra hermosa y nutrida programación en estas vacaciones de inviernos y van, les prometo que lo van a disfrutar muchísimo y lo vamos a pasar muy bien.
Sí, además tú me decías que estás esperando el próximo fin de para el fin de semana porque se viene una interesante invitación. Sí, bueno, en la próxima semana comienza Bocados Paleontológicos, que es un laboratorio del área audiovisual y sustentabilidad, que es nuestros talleres de cocina. Los niños y niñas han manifestado el interés y la necesidad de aprender a cocinar, de descubrir nuestro patrimonio gastronómico. Por lo mismo, la próxima semana es este lindo laboratorio. Esta semana, en realidad. Esta semana. Y además coincide con nuestra fiesta de la cazuela, que va a ser en el Parque Municipal de Castro, que por lo menos es mi favorita de todas las que organizan durante el año el municipio, porque realmente es muy, muy interesante la mezcla. Cazuelas de todos los tipos, mi favorita siempre es la de cordero con luche, pero la verdad he visto unas de sierra, de muy como interesantes, de mezclas también de mariscos, sí, de repollo, y ¿cierto? Supe que se viene, sí, una versión ramen chilote o algunas versiones Thai. Ahí he estado viendo los exponentes que van a estar, así que vamos a estar con los niños y niñas en el Parque Municipal de Castro, porque es un lugar precioso, muy inspirador para nosotros, no solo porque están los senderos, los bosques, la feria en toda su dimensión, sino que también porque están nuestros amigos del Museo de Arte Moderno de Chiloé, que también tiene muchas actividades en estas vacaciones de invierno y una preciosa exposición llamada Buta Museo. Así que también a los que aún no han ido a visitar el MAM, les invito a ir porque hay una exposición de arte contemporáneo hermosa. Además, la Rosario tiene todo el panorama de invierno de todos los lugares. Así que usted ha quedado muy, muy, muy informado de todos los panoramas de estas vacaciones de invierno a través de Educastro, porque nuestros niños necesitan entretenerse, necesitan lugares de esparcimiento, y esta oferta que ofrece tanto el SECREA como el municipio de Castro, por supuesto que son muy atractivos para nuestros niños, niñas y jóvenes en esta temporada, que hace mucho frío, nosotros estamos acostumbrados, así que ni la lluvia nos impedirá el parque municipal. No, qué rico, a comer una cazuela deliciosa, qué motivante. Sí. Me encanta el invierno, me encanta la luz, además que ya pasamos el solsticio, se nos vienen ahora los días un poco más largos y ya se viene nuestra preciosa primavera, la conmemoración de los 50 años, que estamos trabajando también desde todos los lugares para reflexionar y trabajar la memoria, la democracia y el futuro. Así que gracias hoy día por estar acá y nos vemos en SECREA aquí en La Ballena, en calle Lillo 160. Muchas gracias por estar aquí y espero que en un próximo encuentro pueda transmitirles también toda la maravillosa programación que hay aquí en el SECREA de Castro. Muchas gracias a ti, Rosario, por recibirnos, por esta linda conversación, por todo lo que nos has contado y, por supuesto, nosotros que vamos a seguir muy pendiente de todo lo que hace el SECREA, porque es para los niños, niñas y jóvenes de esta comuna, de esta provincia y de esta región. Así que, una vez más, muchas gracias por la invitación, Rosario, y muchas gracias también por darnos este tiempo para conversar a través de Castro Municipio TV. Chao, que sea una excelente semana de segunda quincena y nos queda todavía muchas vacaciones de invierno, así que nos vemos. A disfrutar. Que estén muy bien. Chao, chao.